Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 28 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. La Policía Nacional Civil ha sido la responsable del 38% de muertes violentas ocurridas desde que se puso en marcha el régimen de excepción en El Salvador. Así lo revela el último informe presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos. El Servicio Social Pasionista recopiló la información sobre los enfrentamientos ocurridos entre agentes de seguridad pública con supuestos pandilleros a escala nacional desde el inicio del régimen de excepción. En ese recuento, encontraron que desde finales de marzo hasta octubre pasado, hubo 101 enfrentamientos armados, de acuerdo con información publicada por la PNC. En estos intercambios armados, 80 pandilleros perdieron la vida, así como 3 policías. Estos datos fueron presentados en el marco del 75º periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, realizado el 17 y 18 de noviembre pasado. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, presentado a inicios de este año, reveló que durante 2020 hubo 29 personas que perdieron la vida a causa del uso de la fuerza letal por cada agente de la PNC fallecido. El número de víctimas incrementó en 2021 a 48 personas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aseguró este lunes que la actividad en el volcán de San Miguel, que desde el 15 de noviembre ha expulsado gases y ceniza, no ha ocasionado daños en la producción agrícola que se desarrolla en la zona. El titular del MAC, Enrique Parada, dijo que hasta el momento la producción agrícola no se ha visto afectada debido a que la misma se encuentra en las faldas del volcán y las afectaciones han sido en la parte superior, donde no se desarrollan labores agrícolas porque el suelo no lo permite. El domingo 27 de noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el Chaparrastique ingresó en la fase eruptiva de intensidad 1. En respuesta, Protección Civil emitió alerta verde para los municipios de Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente, así como una advertencia para el resto de municipios de San Miguel y Usulután. La Fuerza Armada de El Salvador informó sobre la captura de 2 supuestos pandilleros durante la celebración del 63º Carnaval de San Miguel, que se desarrolló este pasado 26 de noviembre. Según la información publicada en la cuenta de Twitter de la institución, las capturas se realizaron en las instalaciones del Parque Guzmán. Uno de los capturados fue identificado por el seudónimo de Cannabis y fue perfilado como miembro de la MS-13. El segundo detenido también fue identificado como miembro de la pandilla MS-13, con antecedentes por el delito de tráfico ilegal de personas. El salvadoreño Iván Barton tuvo su segundo partido en esta Copa del Mundo, al ser el árbitro principal en el partido entre Brasil y Suiza este lunes. El salvadoreño, con 31 años, es el más joven en estar en una fiesta mundialista como central. Iván Barton tuvo cierto protagonismo en la victoria de Brasil, pero para bien. El salvadoreño se apoyó del VAR para anular lo que pudo ser el primero de Brasil tras decretar fuera de juego de Richarlison antes del pase a Vinicius. En líneas generales fue un partido limpio para el salvadoreño, que sacó 2 tarjetas amarillas, utilizó las herramientas tecnológicas y con seguridad volverá a tener una nota destacada por su actuación en el estadio 974. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.